sábado y domingo de 10 a 19, lo que en el ambiente nuestro conocemos todos como Auto Jumble, que es la venta de todas las piezas del automóvil, por separado, obviamente. Más automobilia es todo lo que tiene que ver con el automóvil, pero no pertenece al mismo, desde surtidores, carteles, sí. Todo lo que tenga que ver con automovilismo, y bric-a-brac, una parte menor, por supuesto, que es, en la traducción sería como un mercadillo, sí. Cambalache, o una mezcla de todo eso. Bien. ¿Y hay público para esto acá, sí, en Bahía, en la zona, por supuesto? Porque sí, esto se va a hacer en Bahía, pero en definitiva... Afortunadamente, como este es el 16º, claro, que hacemos, ya bastante conocen el mercado, saben que además encuentran cosas que en otros lados no se encuentran, y viene gente de medio país. Sí. ¿Y el común de la gente puede venir a observar si es que no quiere comprar? Sí, vienen muchísimas. Es más, vienen y sacan fotos, claro, porque saben que son cosas que no se ven en ningún otro lugar, entonces mandan, vienen con sus cámaras y... Entrada libre, gratuita. Sí, no, por supuesto, sí, eso es abierto a todo público. Lo único que siempre le pido a la gente es que cuando saquen la foto después las envíen a nuestro Facebook, claro, para nosotros publicarla. Es la única condición. ¿A qué hora, a partir de qué hora se podrá ver todo esto? Disfrutar de todo esto. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No cerramos al mediodía, aunque deberíamos hacerlo, bien, porque viene poca gente al mediodía, porque fin de semana almuerza tranquilo. Pero como tenemos todo preparado y acomodado, es difícil guardar todo y volver a abrir.